Bien, el día de hoy, sábado 30 de marzo del año 2019, estamos aquí en el hermoso distrito de Awak, donde se está desarrollando la festividad tradicional Fiesta de Huaylar en honor al patrón San Sebastián y con nuestros amigos de la Asociación Folclórica y Cultural Lolo Fernández. Hoy disfrutando en este primer día del exquisito desayuno que con mucho cariño también lo está ofreciendo la madrina, la señora Lucinda. Estamos el día de hoy, señorita Paulina Cerrón Yauri, en todo caso, está, bueno, está el papá, ¿no? El papá de la señorita, me imagino. El papá, el esposo, perdón. Pues toda la familia, el saludo muy especial para las personas que han trabajado arduamente desde muy tempranito, me imagino. Bueno, y también el saludo muy especial para nuestros amigos de la gran orquesta Catalina Huanca, quienes ya están aquí también disfrutando el desayuno. Saludos, amigo. Aprovecho a su director y a todos los miembros que componen esta prestigiosa orquesta que el día de hoy va a engalanar a esta institución folclórica cultural Lolo Fernández. Provecho, caballero. Buen día con todos. Ay, así. provecho. Está riquísimo el caldo, maestro. Muy bien, un saludo muy especial para todos los integrantes. Vamos a traer acá el riquísimo caldo que con mucho cariño, repetimos, lo está brindando la señorita Paulina Cerrón Yauri. Aquí en el barrio de papá Lolo, dicen por ahí. Un saludo muy especial. Provecho nuevamente, caballero. Saludos para toda la familia, ¿no? Iniciando la festividad del Huaylar. Provecho, mamita. Buen día. Y a todos los integrantes que ya se van acercando también para disfrutar del desayuno. Provecho, caballero, joven. Rico el desayuno. Siempre el agradecimiento, ¿no? Para la familia que nos está recibiendo con mucho cariño. Sí, excelente. Bueno, un saludo por ahí también para las personas que están terminando de disfrutar. Provecho, caballero. Muchas gracias. Integrante de esta sociedad. Provecho, amigo. Buen día. Estamos en la parte exterior del domicilio, donde también están disfrutando el desayuno los simpatizantes, amigos. Provecho, mamita. Buen día. ¿Cuál es? Qué bonito, qué alegría.
alegría el día de hoy aquí en el distrito de Awak. Nos habíamos equivocado, en horas de la mañana le habíamos puesto señorita, la señora madrina Paulina Cerrón Yauri, la persona que el día de hoy ha ofrecido con mucho cariño para esta prestigiosa institución folclórica, cultural, Lolo Fernández, el gran desayuno, riquísimo por cierto. Y desde ya también recibiendo el agradecimiento de parte de todos los amigos que el día de hoy se están dando citas ya para acompañar a esta prestigiosa institución en la fiesta de Weiler en el distrito de Awak, y con la prestigiosa orquesta Catalina Huanca.
Bueno. Para cambiar. Vamos a escuchar a la señora Paulina Cerrón Yauri, quien ha ofrecido el desayuno. También tiene un cariño para la institución. Señora Paulina, a ver. Bueno, buenos días con todos, señores presentes que están aquí, socios, acompañantes, todo. He dado mi desayuno, después el refresco. Está ofreciendo eso, ¿no? Sí. Y una viva para la viva. Y ahora también el turno para el agradecimiento respectivo a parte del presidente de la institución. Bueno, señores presentes, muy buenos días. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos los socios, simpatizantes, allegados a nuestra institución Lolo Fernández. Como también quiero agradecer la llegada de la gran orquesta Catalina Huanca, que nos va a acompañar en estos dos días de huaylas. Bueno, como presidente, me siento muy feliz, muy contento de ver a todos los socios simpatizantes estar unidos acá en este desayuno que nos ha ofrecido acá mi prima Paulina Cerrón. Bueno, deseo nada más a todos los presentes disfrutar de estos dos días de huaylas y disfrutar con la rica cerveza. Y también agradecerle a mi prima Paulina por el exquisito desayuno que nos ha brindado hoy día. Muchas gracias, prima. Siempre lo hacemos por nuestro barrio, por nuestra institución. Gracias, señores. Un agradecimiento. Salúdame, maestro, salúdame. Agradezco. Ahí está. Hoy está doña Paulina recibiendo el cariño de todos los presentes. Ahora sí, a disfrutar la exquisita y espumante cervecita, ¿no es cierto? Claro que sí, Cristal, no hay más. Thank you.
Bueno, y también el saludo para todas las personas que a estas horas de la mañana ya se están haciendo presente aquí en el lugar donde se ha desarrollado muy tempranito el riquísimo desayuno. Thank you.
Fernández. Vamos a hacer presenta de los pañuelos que está por una parte el señor Lenet Aliaga, está aportando con 120 nuevos soles. Otra parte está aportando la señorita Patti Álvarez Canchanguia. Y otra parte también la Junta Directiva va a apoyar también. Entonces, señores socios y socias, este es el pañuelo. Un pañuelo que ya especial, que va a quedar definitivamente para la institución. Yo quisiera pedir un voto de aplauso, primeramente para la señorita Patti Álvarez. Claro, sí, alguna palabrita, una palabrita. Mira. También otro voto especial para el primer padrino, Lenet Aliaga. Bravo. Un voto de aplauso. Señor Lenet. Señores socios, yo voy a pedirles a cada uno de ustedes para que este pañuelo se conserve año tras año. Porque acá ya no figura el año, ¿no? Esto ya es perenne. Un pañuelo especial que está bordado a alto relieve. Entonces, señores, hay que conservarlo ya otros años, ya no va a haber otro pañuelo. Solamente va a ser este pañuelo único para todos los años, para nuestro conjunto. Yo quisiera apadrinar también este pañuelo. Y hemos visto en la persona para que seamos democráticos, estamos todos nosotros socios y socias, ¿a quién eligen para que apadrine nuestro pañuelo? Por favor, quisiera su aporte de cada uno de ustedes para designar una persona para que apadrine pues nuestro pañuelo. Puede ser socio o socia. A ver, tío, yo propongo a mi tío Isauro Alea. No está. Propongo al señor presidente Gilmer Cerrón. Bravo. Yo propongo a la señora Ñeca. Señorita Ñeca. No puede apoyar. Muñequita. Va a ser madrina. 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 Para el otro año, otro pañuelo. Para el otro año, ya de una vez, ¿lo sometemos a voto? No. Ya lo veo de frente acá. ¡Otra ñeca! ¡Una vez más! ¡Bravo! Un aplauso para el señor Muchas gracias, agradezco a todos los socios simpatizantes, más a la orquesta. Ya para el año siguiente será pues una sorpresa de mi parte que será especial. ¡Orquesta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
yo para el año que viene voy a darles un presente a cada uno de ustedes. Ay, ay, ay. Mira, vamos a hacer la entrega. Solo para las niñas, ya fue ahora. Bueno, ahí están pues entonces los nuevos pañuelos que van a ser utilizados entonces por cada uno de los amigos, socios, simpatizantes y todos los integrantes de esta institución cultural, folclórica, cultural Lolo Fernández, en su festividad como cada año el día de hoy, sábado 30 de marzo del año 2019. Muy bien, hay que cambiarlo. Hay que guardarlo en el bolsillo del lotrito, maestrito. Claro que sí, que puedan lucirlo y puedan ser la atracción también en esta presente festividad. Como siempre, en honor al patrón San Sebastián. Ahí está. Ahí está otorgando para todos los amigos de la orquesta. ¿Qué te van a mandar ya? O mi naranjita. Guarda para arriba. Guarda los thank you.
Con fuerza, a ver. ¡Tres unas por el lado Fernández! ¡Sí! ¡Bra! ¡Sí! ¡Bra! ¡Venga! No se peguen mucho, no se peguen a la segunda pareja. Todos. Y estamos con el recorrido previo ya a la gran invitación. Allá en la plaza principal, de parte de amigo Lenet Aliaga. En este primer día de fiesta con nuestros amigos de la institución folclórica cultural Papá Lolo Fernández. Thank you.
Principal con el himno característico. Ha ha ha!
hacer una gran cerveceada para todos nuestros amigos de esta institución. Adelante, mi estimado Adel. Todos los familiares, amigos, paisanos, con mucho respeto, cariño, claro que sí. Hagan la entreguita de la cervecita. Claro que sí, muchas gracias. Una viva hay que pedirle, caballero. Una viva a la orquesta. Ahí está el cariño entonces de nuestro amigo Lene de Aliaga Díaz, que desde la capital ha venido especialmente para bailar el Huaylas de aquí en Agua. Claro que sí, desde con la institución papal Lolo Fernández. ¡Viva! ¡Viva! We'll be right back.
ya estamos observando el rompimiento de olla para que el próximo año también pueda caer en buenas manos estas grandes invitaciones, como se está disfrutando el día de hoy, como lo que está otorgando nuestro amigo Lenet Aliaga Díaz, sin pensarlo dos veces, caballero. Marco musical de la gran orquesta Catalina Huanca. De allá mirando para acá. En honor al patrón San Sebastián, patrón del distrito de Agua, y en su honor se desarrolla esta fiesta de Huaylars con los amigos de la institución folclórica cultural Papá Lolo Fernández, los más antiguos, los precursores de esta hermosa fiesta aquí del Huaylars en el distrito de Agua. Saludo para todos los fundadores, que muchos de ellos ya están gozando de la gloria de Dios. Claro que sí. Hoy les toca a las nuevas generaciones asumir esa responsabilidad para continuar con este gran legado de parte de ellos. Así que fue capaz de querer romper, sin embargo, pues la olla pareciera de piedra. Vamos ahí, caballero, con bastante fe. Vamos, vamos, sorpresita que nos espera. Qué bonito el día de hoy, sábado 30 de marzo del año 2019, como siempre saludando a todos los amigos padrinos de esta hermosa institución. Un saludo muy especial para la señorita Patti Álvarez Canchanya. Ella solita está ofreciendo un día de orquesta.
ahorita. Una más. Ahí está. No le ha costado nada, caballero, ¿no? Ahí está. Nuevamente el saludo para la flamante madrina del próximo año. Y también para el padrino que no ha tenido también ya la oportunidad. No se le ha dado la oportunidad de que pueda realizar el rompimiento de la... Muy bien. Ahí está, caballero, el próximo año también una gran invitación, ¿no? Claro. No ha sido necesario ya su participación de usted, ya, la señora. Ya lo tenía decidido. Ya. Escondidito, ¿no? Claro, pues, ya. Claro que sí. Señito, una gran responsabilidad que el próximo año, ¿no? Sí, va... vamos a hacer todo lo posible. Todo lo posible. Una bonita fiesta. Yo, sinceramente, estoy venido por primera vez. ¿Primera vez? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿De qué parte del...? Nosotros practicamos en Chupaca. Allá en la provincia de Chupaca, muy bien, muy bien. Y salud, salud con la cervecita, señito. Bueno, bueno. Otra importante institución que también está disfrutando de los Festival del Huaylar aquí en Awak. La institución social Unión Libertad. Nueva sociedad Unión Libertad de Awak. Muy bien.
sorpresa que les estamos haciendo llegar a cada uno de ustedes, y lo que queremos es que compartan con todos los presentes. Y César Lazo cerró. Lleguen esto a las personas que nos visitan, las personas que pertenecen a la Asociación Folclórica Lolo Fernández, compartan con los demás, ¿sí? Para que vean que lo estamos haciendo con mucho amor, mucho cariño, para que se diviertan y gocen, sobre todo, que a ustedes les derrame todas las bendiciones de esta visita y nuestro Señor. Gracias. Ahí está también la invitación de parte de los hijos, nietos de Berta Álvarez. Semana ya como despidiendo para el próximo año Huatancama. Preparada entonces por la doctora Livia. Livia Lazo.
mi familia y también la cerveza correspondiente a los hijos nietos de doña Berta Álvarez. Viviendo a lo grande la festividad del Weiler de aquí. Thank you.
continuamos con nuestros amigos de la institución folclórica cultural Papal Lolo Fernández, aquí en el hermoso distrito de Aguac, el día de hoy, sábado 30 de marzo, despidiendo ya los carnavales 2019. Y como siempre, agradeciendo a todos los grandes amigos que el día de hoy están realizando las invitaciones, los padrinos, tanto de la orquesta, el almuerzo, el desayuno y la cerveceada, por supuesto. Un saludo muy especial para toda la familia de la señora Patti, la orquesta, obviamente, Catalina Huanca. Thank you.
continuamos con esta hermosa festividad, la fiebre de Huaylas en Huahuac, otra institución. Ahí están demostrando también. Thank you.
Los zapatos, señor. ¡Qué marca! ¡Qué marca! También a estas horas de la tarde es necesaria la alimentación. Nos trasladamos hacia el gran almuerzo que en breve lo va a ofrecer con mucho cariño la madrina, la señora Ana María Díaz y Nostroza, como ya nos tiene preparado y acostumbrado también con el cariño respectivo de sus, de la familia, de los amigos. Claro que sí, ahí está.